esta nueva semana nos encontramos una vez más para llevar hasta su hogar el programa San Pedro de la Paz, Ciudad Inclusiva, que busca dejarlo completamente informado de los acontecimientos más importantes de nuestra comuna. Los invito a ver un nuevo capítulo. Se dio por inaugurado el primer tramo de la costanera Mar que permitirá desahogar la ruta 160 en San Pedro de la Paz y que fue puesta en servicio por las mismas autoridades comunales y regionales. Se trata del tramo 1 que va desde la costanera existente en Boca Sur hasta la calle Venus a la altura de calle El Sol. El proyecto tiene una longitud aproximada de 1,1 kilómetros y con una inversión de 1.707 millones de pesos. El año 2016 dimos inicio a estos 7,7 kilómetros que se están construyendo. Hoy entregamos la primera etapa, 1,1 kilómetros. Las etapas 2 y 3 ya llevan un 45% de avance y la etapa 4 ha iniciado su proceso de desarrollo. Se ha adjudicado la empresa que va a construir y en 10 o 15 días más vamos a estar iniciando obra. En total será una avenida de doble calzada de 7,7 kilómetros que irá desde calle Venus en Michaihue hasta la calle 4 Sur en el límite de San Pedro de la Paz con Coronel, convirtiéndose en una vía alternativa a la ruta 160. Lo que significa para la trama interna en estos momentos, para que los vecinos se puedan desplazar con seguridad, esto va a tener una iluminación que va a permitir entonces ampliar la ciudad. Va a ser más segura y naturalmente que vamos a instalar dentro de unos 4 meses cámaras que puedan observar el comportamiento de los vecinos y sobre todo aquellos que irresponsablemente arrojan basura en este sector. Además, se trabaja en el diseño del proyecto que permitirá instalar un puente mecano que cruce el estero Los Batros y pueda de ese modo dar continuidad a esta costanera hasta Candelaria y de ahí llegar al puente Juan Pablo II. Cuando ya venimos de la ruta de Coronel, ya tomamos por detrás ya y ahora con mayor razón que la habilitaron vamos a hacer uso de ella y aprovechar esta nueva vía de acceso que vamos a tener acá a nuestro sector. Las 4 etapas completas estarán terminadas en el primer semestre de 2018 con una inversión total que superará los 21 mil millones de pesos. Octubre es el mes de sensibilización contra el cáncer de mama y por ello, matronas del Centro de Salud Familiar San Pedro difundieron información preventiva sobre esta patología a las personas que acudieron al CESFAM, enseñando sobre los síntomas a tener en cuenta y formas de realizarse el autoexamen físico. El cáncer de mama se produce por un crecimiento anormal de las células mamarias y es considerado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. En Chile, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, afectando principalmente a personas mayores de 50 años. La mamografía tiene una vigencia de 2 años y durante el primer semestre de 2017 en el Centro de Salud derivaron 402 mamografías, teniendo a junio de este año 2.156 pacientes con su examen al día. Este operativo principalmente va a favor de profundizar y concientizar a las mujeres en contra del cáncer de mama, específicamente las mujeres entre 50 y 69 años, que es nuestro foco principal de pacientes que tenemos aquí en el consultorio. Obviamente nosotros vemos a cualquier paciente que venga con alguna patología, con alguna molestia, cualquier tipo de molestia en la mama, nosotros la vemos inmediatamente. Las pacientes que vienen aquí a integrarse a la patología GES, específicamente van entre las pacientes entre 50 y 69 años. A la actividad se sumaron alumnas de séptimo y octavo básico de la Escuela Sargento Candelaria, quienes participaron con gran entusiasmo de la jornada. Algunas medidas preventivas contra el cáncer de mama son realizar actividad física y consumir comida saludable. También tener hijos y practicar la lactancia materna reducen el riesgo de contraer esta patología. Mientras que algunos factores de riesgo son la obesidad, el consumo de grasas saturadas, alcohol y tabaco, el sedentarismo, el uso de anticonceptivos orales y no tener hijos o haber tenido el primer embarazo después de los 30 años. Casi 500.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en el verano pasado por los incendios forestales y más de 3.000 personas perdieron sus viviendas a raíz del fuego. En la región del Biobío fueron más de 50.000 las hectáreas quemadas. Este año se busca evitar que ocurra una tragedia como aquella y es que Forestín inició en San Pedro de la Paz la campaña de prevención de incendios forestales que busca generar conciencia en la población para evitar condiciones de riesgo. La comunidad tiene que ser parte principal de esto. La comunidad tiene que ayudarnos a prevenir los incendios forestales y a limpiar los predios, a limpiar sus casas, la gente que colinda con las áreas verdes, digamos.
y con la, la zona de interfaz debe limpiar obligatoriamente sus casas, ideal que colabore. Campaña que se inició en un área de interfase donde la ciudad colinda con el bosque, en este caso a un costado del Liceo SEAD y justo detrás del Parque Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Estamos previniendo una situación que a futuro se puede dar, de tal manera que las posibilidades de éxito son mucho mayores si oportunamente tomamos las medidas de resguardo. Y eso es forestar, pero también atender a nuestra masa arbórea que tenemos rodeando la ciudad, que es muy hermosa. Junto con el inicio de esta campaña en San Pedro de la Paz, quedó constituido el Comité de Emergencias Estacionalidad de Incendios Forestales 2017-2018, formado por todos los organismos e instituciones competentes para actuar en materia de prevención y combate de incendios forestales. Las cosas materiales se pueden reponer, pero la vida humana es lo más importante que hay que resguardar. Nosotros estamos preocupados 100% de la vida humana, ¿ya?, de toda la gente, pero es importante que nos colaboren en ese sentido. La instancia de coordinación quedó formada por el municipio sanpedrino, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Bomberos, Carabineros, PDI, la Compañía General de Electricidad y la Forestal Mininco. La sala de espera del CESFAM San Pedro de la Costa se llenó de vida mediante la Feria del Emprendimiento que se realizó con motivo de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, donde emprendedores del sector pudieron mostrar sus productos a la comunidad del centro de salud, ofreciendo desde sal de mar, postres caseros y dulces de repostería alemana. Jornada que contó también con el gran entusiasmo de chicos y chicas de distintos establecimientos educacionales del sector que conforman la Comisión Mixta de Salud y Educación, COMSE Local, mostrando toda su destreza mediante diversas y hermosas presentaciones artísticas, sumándose además el grupo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM, compartiendo toda su energía y motivación mediante un bello extracto de La Pérgola de las Flores. La promoción es uno de los pilares fundamentales en la atención primaria de salud, puesto que fomenta diversos factores que van en beneficio de las personas. Por ello, se trabaja en conjunto con la comunidad, puesto que en instancias como estas se aporta un desarrollo totalmente integral. Este mes, de este año sobre todo, justamente el objetivo de celebrar la salud mental está dirigido a lo que es el trabajo, a poder tener una buena salud mental en el ámbito laboral. Entonces, por lo mismo quisimos dar a conocer un poco de las cosas que se hacen acá en nuestra localidad, que es San Pedro de la Costa, que a veces no está muy bien difundido. Entonces quisimos dar a conocer un poco de lo que se hace acá. Bueno, nosotros tenemos un trabajo bastante amplio con lo que es la comunidad, sobre todo con lo que es la COMSE. Trabajamos en conjunto con los colegios, los diferentes jardines en realidad, y justamente esta actividad fue planificada en conjunto con ellos. Uno de los stands más llamativos de esta entretenida feria fue el que presentaron alumnos del colegio Educa Bio Bio, quienes mostraron gran variedad de productos que realizan mediante un taller de emprendimiento que desarrollan en su jornada escolar. Fundamentalmente es para, digamos, motivarlos y ayudarlos a que vayan desarrollando toda una forma de disciplina, de orden, de trabajo, para que se puedan acostumbrar y para que de alguna manera puedan ver el futuro, cómo va a ser. A ellos se sumaron diversos stands de distintos profesionales del Centro de Salud Familiar para promover información preventiva y saludable, educando a los usuarios sobre el examen del PAP, VIH, preparaciones con productos del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM, Programa Chile Crece Contigo, y realizando exámenes de medicina preventiva. Y así ya finaliza otro capítulo del programa San Pedro de la Paz, Ciudad Inclusiva. Si quieres revisar este capítulo o cualquier otro anterior, lo puedes hacer a través de nuestra página web sanpedrodelapaz.cl o a través de nuestro fanpage, Municipalidad de San Pedro de la Paz. Nos encontramos la próxima semana.